Hola, bienvenidos una vez más a Trivia Mictlán. Nosotros somos Caballeros 5 Soles y hoy tenemos a una invitada especial, Giselle. ¿Cómo estás hoy? Hola, muy bien, con toda la actitud de ganar. Ay, excelente, esta es la actitud. Y fun fact, tenemos entrevista con ella en Promesas Digitales por si quieren ir a checarla. También estamos hoy con Alex. ¿Cómo Buenas, estás? buenas. No con tanta actitud como Giselle, pero se hace el esfuerzo, entonces yo confío en ella. Ay, excelente, qué bueno que tú balanceas. Ustedes balancean el equipo, que por cierto son el equipo 1. También estamos Todo listo. con Jen. ¿Cómo estás, Jen? ¿Te ves lista, Ahora sí, preparada? estoy lista, preparada, ya tengo a alguien perfecto esta vez. Es la primera vez que me toca con papás, entonces, ahora sí, dato deportivo, véngase con todo. Me gusta cómo piensas. ¿Y tus papás cómo están? Ya sentí la presión porque ahora sí. Pero vamos con toda la actitud, si se puede, venga. Esa Perfecto. es la actitud, me gusta que vibren alto. Por último, yo soy Jimena y hoy voy a ser su host. Perfecto. Bueno, si son nuevos en el canal y están aquí, pues no olviden suscribirse, darle like, comentar en qué nos equivocamos o qué preguntas podrían estar chidas para el siguiente Trivia Mictlán. También síganos en TikTok, Instagram, Facebook y también usamos Twitter. Somos bebés en Twitter, pero todos empiezan por algún lado, ¿no? Antes de iniciar, también si son nuevos, vamos a explicar un poquito las reglas. Son cuatro rondas, cada una con diferentes categorías, ya sea dato deportivo, dato geek, dato cultural o el dato misterioso, misterio. Más una donde el perdedor que va perdiendo, pues elige una categoría y elige qué equipo inicia y ya vemos si pues gana más puntos o si sigue perdiendo, porque tiene Qué que haber un triste. perdedor, ¿no? Okay. Muy bien. Y también hay robo de puntos. Los robo de puntos, básicamente, si el equipo se equivoca o no supo la respuesta, el otro equipo puede contestarla. Un integrante, y si la tiene bien, pues se roban el punto, pero si no, pues no. Y solo durante esa ronda, solo se puede hacer un solo integrante. Si ya participó ese integrante, no puede volver a hacer robo de puntos. Hasta la siguiente. Perdón que me trabé. A veces no funciona. Y si tienen más dudas o algo así, pues quédenselas. No, no es cierto. ¿Tienen dudas? Ahora no. Quédenselas. No, todo bien, sobre la marcha, todo bien. Sobre La marcha. No duden en preguntar, solo no se vale preguntar la respuesta correcta. Ay, ya me cacharon. Y bueno, comencemos. Aquí tengo un cerebro, que no es mío, por cierto. Un hermoso Un cerebro. cerebro y de aquí voy a estar sacando las categorías. ¡Qué nervios! Trata deportivo. Vamos a empezar. ¿Qué tal ¿Cómo empezamos? supiste? ¿Empezamos bien? Empezamos, man. Ok. Siento la presión. Sí. Te lo Y dejo a el ti. equipo 1 comienza porque me estoy viendo buena onda. Alex, ¿están listos? Yo, ok. Okay, muy Sí, bien. pero ¿quién Dale, va a dale. empezar? Alex, Nuestra porque invitada sí, primero, nuestra ¿no? invitada. Me Perfecto. confundí, pero. Pues déjeme agarro mi cronómetro también. Activa. Bueno. Que sea sencilla, ¿no? Como para calentar. Me voy a ver generosa, voy a hacer buena onda y les voy a poner una fácil. Perfecto. A Vas, ver. tú puedes. Eso sí. ¿De qué país europeo es el club de fútbol Olympiacos? Corre tiempo. ¿Para quién es la pregunta? Para Gis, porque empezamos con el equipo Giselle. 1. Para la invitada. Giselle. Para la invitada. Pero puedo tener un comodín Sí, o pasar la pregunta. sí. Ok, si tienes un comodín. Llamada del público. Tienes un comodín, o sea, si te equivocas, tienes otra oportunidad, pero si a la segunda oportunidad ya te equivocas, fuera y robo de puntos. Ok, a ver otra vez la pregunta. ¿De qué país europeo es Ok. el club de fútbol Olympiacos? ¿España? No, tienes 30 A ver, te marco, segundos. ¿eh? Todavía tienes otro intento, tú puedes, tú puedes.
Yo sé que topas. Te lo sabes, ¿verdad, topas? Ah, entonces ya. Tienes 20. No, no te sientas presionada, no te sientas presionada, tú puedes. ¿Tú puedes? Y si no, nadie te culpa, es yo tampoco no, tengo idea. No tengo idea, la verdad, así que... pero voy a dar un país, Francia, no sé. No, lo siento. No era eso. ¿Hay robo de puntos, equipo 2? Sí, sí, vamos a robar. El máster en fútbol. Ok, claro, ok. Que sí, robar no es bueno, niños. Robar no es bueno, a menos que sean puntos. Ah. Ok. Bueno, entonces, corre tiempo. Grecia. Wow. Sí, ¿cómo lo supo? Por Dios. Ah. Ok. Solo es que sí lo pensé. Ay, todo vale, o sea, tú di lo que piensas. Ok, ok. Muy bien, sigamos con Jen. Dato deportivo, ya sabemos que te encanta. Tu sonrisa lo dice. Ok, mencióname 5 países que vayan a estar en la Eurocopa. Ah, Corre Turquía. Tiempo. Escocia, Finlandia, España debe de estar, y Reino Unido, Inglaterra, no sé si está, ahí sí no sé. Inglaterra, lo estoy checando. ¿Tiene comodines? No sé, ¿me puedes repetir tus respuestas nada más para corroborar? No, le pides mucho. Es que lo dijiste muy rápido, lo dijiste muy rápido, pero ah, sí ya, estoy viendo. Muy conocedor. Escocia, y recuerden que yo hice un video ahí de TikTok en el canal de Caballeros Sin Casuales. Eso es trampa, eso es trampa. Finlandia, Turquía, España y dije Inglaterra. O Reino Unido, pues. Sí. Demones. Sirven estudiar esos videos. Sí, wow. Aparentemente sí tenemos guía de estudio, es ver nuestros videos, pero... pero hay otras que no vienen en el examen, porque seríamos mal maestros y ponemos... Sí, vinieran si no todas temas. Bueno, Alex... se llama trampa eso. Se llama trampa. Yo concuerdo con la invitada y soy parte del staff, eso se llama hacer trampa. Cállese, calamardo guapo. A ver. Sí, Jake Peralta, bueno, por favor, no des opiniones. No. Pero hablando de Jake Peralta, Alex, sí, es tu turno. ¡Yupi! ¡Yupi! Vamos. Favor de decirme en qué país se originó el esquí. Corre tiempo. ¿El esquí? ¿Rusia? Sí. Ah, nice. Perfecto, sí, no tenía idea. Esperaba que la tuvieras mal. Ah, digo, sí, qué bien. Esa primera vez yo no la sabía. Pensé como en Finlandia, así de como, ¿dónde hay nieve? Ajá, es que en Finlandia. Canadá. Pero no. Yo hubiera dicho Canadá. Yo también. Por suerte no llegó a mi mente Canadá. Como estabas hablando de países europeos, y fue como, Rusia está por ahí. Okay, suena por razonable. Está grande. En algún lugar cae nieve de Rusia. En toda Rusia, creo, ¿no? ¿Nunca ataques a Rusia en invierno? Sí. Pregúntale a Napoleón. O Alejandro Magno, creo que también Alejandro Magno lo intentó, ¿no? Creo que a todos los dictadores. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Topaz, ¿estás listo? Sí, 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 venga, venga. Mencióname 3 equipos de fútbol argentino. Tienes un comodín. Ok, Boca Juniors, River Plate. Racing Club. Racing Club. Ah, olvídalo, sigo también. Espera. ¿Quién pude contestar? Argentina. Al fin ganamos casi. ¿Habías dicho River Plate? Ajá, Boca Juniors, River Plate y Racing Club. Espera, es que lo estoy checando porque sí, de veras quiero checar sus respuestas. Sí, confío. En verdad, porque... no, hacen trampa. Topaz hace trampa, yo lo sé. River Plate, Boca Juniors, ¿y cuál otro? Sí, se inventó los nombres. Boca Juniors, ¿qué vale equipo? Sí. Ah. Punto. Está bien, está bien.
Excelente. Entonces, Google lo confirma. Wikipedia. Vemos al Wikipedia. Wikipedia me ayudó a pasar algunas materias. Entonces, gracias, Wikipedia. Por favor, se agradece a los creadores. Patrocinado por Wikipedia. Sí, no, no está patrocinado. Perdón, Wikipedia. Pasemos al cerebro. Ya, cerebrito, a partir de aquí. Entonces, uy, pasamos con el dato misterioso, que ya no tiene que ser tan misterioso, y les voy a decir que es el dato de película. De películas. Ay, ya vale. Que también les van las películas. Jen, creo que va a morir. Ok, muy bien. Gis, lo siento, pero no. Tú vas a empezar. Vamos, Gis, tú puedes. Vamos, tú puedes, tú puedes. Ok. Mencióname en tres películas en las que haya salido Emma Watson. Y no puede, y solo puedes decir, si hay una saga, solo puedes repetirla una vez. ¡Ay! Ah. Una película diferente. Tienen muy buen punto. Ya tengo dos. Pero por historial en estas cosas ya no se puede decir que sea de la misma saga. Por historial. Una disculpa, creo que esa fue mi culpa en algún momento. Falta pero... una película. No, tú, ve diciendo nombres. Sí, bueno, tengo las tres, pero no puedo robar bien solo, tú puedes robar. Sí, me falta una. Si las dices, las quemas y ya no las pueden repetir. La Bella y la Bestia. Ay, bueno, y Harry Potter y la Piedra Filosofal. Muy bien. Dos y... Se me fue la otra. Uy, y ya voy. Tú puedes. ¿Qué puedes? ¿Qué otra película? Pero ahí me puede ayudar mi equipo, ¿verdad? Porque por eso tengo equipo, ¿o no me puede ayudar? No, tristemente buen punto, no. Pero no. Tienes 10 segundos. ¿Te puedo dar apoyo moral si eso te sirve? No. Ah, demonios. Sí. 7. Ay, no. Ya mi ratón ya no gira. Así pasa. Es noche. Acepto. Ah, apenas vi una. Ah. ¿Hay robo de puntos? No, yo no se la sabe. Ya no tiene idea. No, yo no. O no, sí, roba. Para que no te lo sepas. Ya no se puede repetir, ¿verdad? No se pueden repetir. A ver. Corre tiempo. Uy. Uno debe de ser que apenas apareció en la televisión, que es, creo que es Adoro la Fama. Ok. Una apenas la vi. Esa es una telenovela. Yo no. Solo digo. Me suena, ¿verdad? Suena a telenovela. Sí. Otra. Es El Círculo. Porque se parece a la bandera de Japón, no sé por qué. Cierto. Es que así es la portada. Sí. Ah, ok. Ajá. Le queda uno. ¿Colonial? ¿Colonia creo que se llama? ¿Colonial? No me acuerdo. ¿Colonia? Colonia, creo que se llama. Sí, porque una compañera que es fan de Emma Watson me había comentado de una película. Sí. Se llevan el punto. Wow. No. Tener amistades con esas. Se les perdona solo porque son las películas menos conocidas esta vez. Sí. Pues, Jen. Intenté, Alex. Estuvo bien. Fue un buen intento. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. No lo voy a negar. Fue un buen intento. Y tú no tienes una amiga obsesionada con Emma Watson como Jen. Entonces, no había cómo. Qué buen como bien fue ese. Bueno, con las preguntas del cuerpo humano y todo eso, yo sé que voy a ganar. Espero que hayan más de 10, porque si no, ya me torcieron. Ok, pasemos a la siguiente pregunta. Jen, te toca. Ya que eres buena con la filmografía. Filmografía, wow. Esta fue una pregunta totalmente aleatoria. Dime tres películas donde salga Nicolas Cage y solo te puedes equivocar una vez. O sea, dices una mal, tienes otra oportunidad, si no, ya valiste. Uy. Corre tiempo. Si no sé nada. Me viene una en la mente y ya. No me tengo una. Creo que tengo dos. O sea, sí vi con el actor, pero... Hola, soy yo de nuevo.
No te pido nada. Okay. Creo que es el 3, nada más el segundo nombre. Ah, ¿cuál era el nombre? Tienes 15 segundos. Me siento como en Kahoot. Nada más que Kahoot. 5, 4, 3, 2. No, ni idea. Bueno, ¿hay robo de puntos? ¿Hay robo de puntos? A ver, Alex. ¿Confías en mí? ¿Confías en que tal vez no me la sé? Y tal vez estoy confundiendo un título. Ok, perfecto. Entonces, sí, ok, sí, arroba. Kikas, Scarface, creo que ese se llama así. O sea, no, cara cortada. No, olvídalo, estoy confundiendo con otra. Pero bueno, intenta esa y este Treasure Hunt. No me acuerdo cómo se decía en español. ¿Cómo se llama en español? Treasure Hunt. Treasure Hunt. Disculpa mi inglés, gracias. Estoy checando la de Treasure Hunt para ver si sí es la que creo que es. Ajá, es la de... ¡Cómo es ruda esta moderadora, eh! Sí, anda con todo, ¿eh? ¿O así es sí. ella o cómo? Sí, así es ella, así es ella. ¿Sí, sí. las Perdón. Tres? Sí. Perfecto. ¿Mm? Bueno, o sea, la que busqué es Scarface. Sale Scarface Movie Trailer y sale un trailer de Scarface Nicolas con Nicolas Cage. Sí. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría, por dos? Se llevan el punto. No me esperaba de Nicolas Cage, pero es Nicolas Cage. Es Nicolas Cage, sale en todos lados por alguna razón y uno nunca se da cuenta. Creo que también sí. fue la voz de Batman en la película de Batman Lego, creo, no sé. Wow. O algo así, eso va ahí medio raro, pero bueno. Ok, sigamos con Topaz. Topaz, ¿estás listo? Sí, venga. No, espérate. Sí, Alex, porque hubo robo de puntos, perdón. Uh-huh. Sí, perdón, me hice bolas. Alex, tú. Dale. Jake vamos, Peralta. Con todo, vamos con todo, ya la tienes una. Pues, ¿cómo se dice? ¿Por qué película le dieron su primer Oscar a Leonardo DiCaprio? Para no ser confundido con Leonardo da Vinci y corre tiempo. Ya robaste, ¿verdad, Jen? Sí, no, ya, no la habían dado, no la habían dado. Es la de... Creo que sé cuál es. Sí, sabes, si crees sí. que sabes, pues estoy dila. Pensando en otra. Espera, es que ni en español ni en inglés no acuerdo el nombre, ese es el tema, es como la ubico, pero... ¿The Revenant? Sí, muy bien. Perfecto. No, sí. ¿Cómo se llamaba en español? Porque el renacido. Ah, el renacido. Porque no me iba a acordar de eso. O algo así, no sé. Sí. Me casi muere y después no. Pero se metió en el caballo, en un cuerpo, entonces actuación 10 de 10, creo. ¿El oso? ¿Acuérdate del oso? El oso también. Ok, Topaz, sí, ahora sí vamos contigo. Claro, venga. Necesito que si, por favor, de manera muy amable, te pido que me digas tres películas donde salga Margot Robbie y corre tiempo. ¿Eso de repetir sagas no hay bronca? No se pueden repetir sagas, o sea, no se puede repetir de que... Ah, ya me acuerdo de quién decía. Por ejemplo, si es... ¿cómo se llama? Gwen Stacy. Emma Stone no se va a decir de que Spider-Man 1, Spider-Man 2. Ah, sí, además. Sí, no, ¿tienes? No, de Elena. 39 segundos. 3. Ok, Escuadrón Suicida. ¿Suicida? ¿O Suicide Squad? ¿Cuál más? Lobo de Wall Street. Ah, sí, cierto. Híjole, no puedo repetir entonces. Tienes 21 segundos. Vamos, Topa. Es que no recuerdo otra. No. Qué bueno, se intentó, se hizo lo que se pudo, ni modo, el tiempo se va a acabar. 6, 5, 4, 3, 2. No tengo otra. Ni modo. ¿No? No. ¿Hay robo de puntos? ¿Tú dominas, Gisele? No. Está bien. Ok, entonces pasemos a la siguiente categoría, que es dato
cultural. Esta supongo que va a estar un poquito más fácil para ustedes. Which debería. Y empezamos otra vez contigo, Gis. Perdón por hacerte sufrir, pero quiero que todos sufran por igual. Bien, ¿empezamos? Sí, no, el día de hoy ando de malas, Ximena, estoy seguro. No, estoy de todo buenas. Wikipedia, así de la lista de Wikipedia. Así, ¿se te faltó un acento? No, no es, no es. Mira, sí le iba a decir a Topaz cuando dijo suicidia. Le iba a decir, no, está mal. Sí, 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 por eso dije Suicide Squad. Por eso está de agradeza. Ok, ok. Creo que esto es cultura general y sí, okay. Creo que todos se la saben en algún punto de su vida. Pero dime tres apóstoles, tres, que tuvo Jesús, Jesucristo. Así. Corre tiempo. Pedro, Juan y... Ay. Son 12. Sí, yo sé. No, tú puedes ahí. Ay, pues Judas. Muy bien. Sí. Bien. Excelente. El traicionero. Tuvo la decencia de suicidarse. Hey, Jen, es turno. Perdón, pero tengo que ser imparcial. Muy bien. Increíble. Pues, Jen, por favor, si por favor, de buena manera, me podrías decir quién es. Y puedes nombrar al dios prehispánico mexica del fuego. Corre tiempo. No puedo robar. Código Morse. Mándale un WhatsApp. Por supuesto, nosotros aquí con nuestros métodos así antiguos de señales de hombro, todo eso. Y es no, la ventana abierta, manos. 35 segundos. Ah, no es profesional. Sí, pero... Tienes un comodín, o sea. Puedes fallar una vez. Tienes un comodín. Yo en todos los videos que estaba haciendo. Perdóname mi pronunciación. Ah, sí. Pero es que me ponían nombres. No es el de atrás, eso te puedo ayudar. Gracias. 13 segundos. Eso es trampa. Eso sí ya me queda claro. Se te acaba el tiempo. Y 4. Y en 3. No. Y en 2. Y en 1. Y adiós. Bye bye. Híjole. ¿Hay robo de puntos? ¿Tú tienes idea? Aquí el experto eres tú. Dale. Yo ya no puedo robar. 1 y 2. No tengo ni la menor idea de qué. De quién es. 2, robar es ilegal. Y si te van a robar, recuerda, di que no. Confiésalo al que más confianza le tengas. No. Ok, vamos a pasar ahora con Alex. Ok. Alex. Pues sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Dime la criatura marina mitológica que es mencionada en la Biblia. Uy. La mencionan de que en Génesis y Apocalipsis. No sé, no leo la Biblia. Corre tiempo. ¿Cuántos errores puedo tener? Un comodín. ¿Leviatán? Sí. Creo que deberíamos leer la Biblia. No sé. Yo pensé en eso y no pensé que fuera la respuesta. Sí, en esta ocasión nos tocaron muchas, muchas preguntas bíblicas. Y ahora vamos con. Vamos dos. Vamos con Topaz. Sí, sí, sí. Topaz, ¿estás listo? 42, no, sí. Ok, dime quién es la diosa nórdica de la juventud y la belleza. ¿Cuántos comodines tengo? Tienes un comodín. Corre tiempo. La juventud. Freya. No. Entonces tengo la otra, la pero. Su nombre. En traducido significaría de que hay siempre joven. No es por presionarte, Topaz, pero con esa entonación. Hacer ese video. De que Forever Young. Es que estoy casi seguro que sí es esta, pero no sé si está bien pronunciado. Entonces, bueno, a ver. Tú dilo.
Echando a perder se aprende. Estamos aquí para aprender. Si nos divertimos, valió la pena. Eso lo dicen los perdedores, Alex. Nut o turn, 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 creo que es turn. Algo así. ¿Cómo lo escribirías? ¿Cómo lo escribirías? Con T al principio. Empieza con T. Y luego, pues, no. Como se escucha. ¿No? No. No es. No. El otro era así, pero no creo. Pero ya no tengo opciones. ¿Hay robo de puntos? ¿Dicen? No, yo no sé. Perfecto, entonces no. Muy bien, pues pasamos a Dato Geek. Le falla Jen, no pude saber la que dijo. Creo que ese video lo hizo Jen. Sí. Sí, ese video lo hizo Jen. Alguien me puso a hacer ese video. Y... ¿Qué? Wow, ya empezamos a... Los dramas. Ahí está, okay. Carlos, guapo. Uy. Dato Geek. Y Geek. Perdón, no me odies, te juro que quiero que todos sufran por igual, pero perdón, no te lo tomes mal. Oh, no, dale. No nos odies, invitada especial. No nos odies. Sí. Jimena actúa en cuenta propia, no en nombre de Caballeros sin Casa. Sí, exactamente. Pues la no pregunta. No odies al team, solo a Jimena. Sí. Exacto. Es el nuevo lema. Oye. Bueno, ya que. Yo tengo el poder ahora. Bueno, dime el nombre de la lechuza de Harry Potter, o sea, literalmente su lechuza. Corre tiempo. Uy. Sí se puede. Tengo mi comodín, ¿lo puedo usar? Alex. Aquí no hay comodines, lo siento. No, hay. Pero ¿por qué? Ya es otra está diferente. Muy fácil. Porque aquí dice que no hay comodines y es orden del ojo de Sauron, literalmente. Sí, literalmente. Tenemos un dios superior sobre todos nosotros, que nos rige y nos controla. Literal. Tiene 30 segundos. El único que lo ha enfrentado y sobrevivió soy yo, nadie más. Sí. Me da miedo. Jimena le teme. Pero es que yo no soy fan de Harry Potter. 26. No puede ser. Uy. No me la sé, o sea, de plano, lo voy a inventar, pero porque no me la sé. Tú dilo. Muy bien, tú dilo. Aquí aprendemos. Pero es que... Aquí venimos a aprender. Exacto. Ya sufrí. 8 segundos, tú dilo. No sé, ¿se llama Luis? Es un buen intento. Me encanta. No, pero estuvo bueno, me gustó ese nombre. Luis, su lechuza. Luis, la lechuza. Oye, sería bueno. Sí. ¿Cómo le pondrías a tu lechuza, Luis? Luis la lechuza. Hombres originales. Exacto. Luis tercero, pues, para que Luis sea tercero. Más formal. Luis tercero de Puebla. Bueno, ¿y cómo se llama? ¿Sí les digo o no les digo? Yo puedo robar. La juez, no, es cierto, perdón. ¿Hay robo de puntos? Yo robo de puntos. Porque Topaz es mi salvación para esta sección. Se llama Hedwig. Sí. ¿Cómo se escribe? Hedwig. Ahora, y la D. Te faltó la D. Perdón, ya no pasas a la siguiente ronda de juego. Casi estaba bien, pero está mal. Entonces, punto imparcial para ti. Concuerdo. No tenía idea. Estoy sacando reglas inventadas. Pero eres la invitada especial, tienes ese poder. Ok, Jen, por favor, es tu turno. Si me puedes decir a tres personajes de Danganronpa. Es él. Ay, me van a funar porque hace tiempo. Yo tengo dos, no te puedo ayudar más. No sé de qué hablamos, entonces. Buenas noches. Sí. Eso borras yo porque tampoco sé. ¿Danganronpa? Sí. Danganronpa. ¿Cómo se llama el oso? Danganronpa. Ah, es un anime. Gore. Se me fue el nombre del oso. Uy, ¿es el de la sombrilla? No. Ah, no.
Esos momentos son mis momentos. 30 segundos. Ver a es Jen muy sufrir. Fácil saber, sí, saber sí, las sí, respuestas sí, sí. Cuando ya las sabes. Conocimiento es poder. Jimena 2021. Sí lo he visto. Ah, lo vi hace muchos años. 13 ya. Segundos. Di un nombre a ver si chicle y pega. 9. Como Luis. O Luis. No, o Luis es correcto. Casi era mi tercero. Cansen, esta sí sale, Luis. Pues yo que ya se te acabó el tiempo. Perdón, Jen. ¿Hay robo de puntos? No. Alex parece que quiere. Yo no puedo, yo no puedo. No ha robado todavía Giselle, entonces yo todavía no puedo. No me toca, gracias. Ok, pasemos con Alex. Ya me acordé. Alex, si puedes responder, no, no es cierto. Nómbrame 3, perdón, Alex, superhéroes de cabello negro de Marvel. ¿Ves? Corre tiempo. ¿Ves? ¿Cabello negro? De Marvel. Híjole. Iron Man. Bucky Barnes. Uno que hace así. Ay, Doctor Strange, perfecto, gracias. Mi novio. Doctor Strange. Doctor Strange, sí. Seríamos el dúo dinámico. Piensa. Muy bien. Pasemos. Al final dejaremos las redes sociales de Giz sí. Para que la busquen si quieran. Saludos a Benedica. Pasemos con Topaz. Topaz, ¿estás listo? Sí, 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 cómo no, claro. Dime 3 series de Netflix que sean desarrolladas en México y tienes un comodín y corre yo conozco una. Tiempo. Híjole, ¿por qué no me pusieron españoles? Ah, no, no, no es cierto, venga, venga, sí se puede. Ay, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama esta? Topaz, una fue muy famosa. La de... Muy. Muy famosa. No sé si es la misma, pero... Pero muy famosa. ¿Cuántos comodines tengo? Tienes 1 y tienes 30 segundos. Casa de las Flores. No es por meter presión, pero tienes 20 segundos. Ay, puso grave. 10 segundos, perdón. No. Es amable. La de Colosio y Proyecto Z o Colosio, a ver, Generación Z o algo así se llama. ¿Cómo se llama la de Colosio? No digo. Sí, pues, es bibliográfica, es de Colosio. La de Colosio. ¿Se llama Colosio? Sí, pero la otra la dijiste mal. Pero tiene el comodín, ¿no? Sí, pero ya lo habías dicho en el tiempo. O sea, dije dos, ninguna de las dos es buena, válida. O sea, sí. Son 3 series, pero solo dijiste 2, la otra la dijiste fuera de tiempo. Okay. Y si hay robo de puntos, perdón, me estoy viendo súper imparcial, la neta. Ahorita odio a todos. Entonces, la mejor imparcialidad de todas, odiar a todos. No amar a todos, odiar sí. a todos. Entonces, ¿hay robo de puntos? Si hay robo de puntos, nada más les repito que no pueden repetir las que ya dijo Topaz. Ay, no. No, no veo series, no, gracias. Ay, el señorito lector, wow. Igualmente, pero la verdad. ¿Ya sabías alguna más de las que no dije? Sí. Una que fue bastante popular. Hay una de unos narcos, pero no sé el nombre. Creo que es Narcos. Sí, es Narcos. El Señor de los Cielos. No, creo que sí se llama Narcos, literal. Sí. No, El Señor de los Cielos sí fue como aquí, ¿no? Grabado aquí. Pero no sé si sea de Netflix. Claro, claro que es de Netflix. O sea, esa juez imparcial está dudando. Estoy checando. Está fallando. Pero el único que va a fallar aquí eres tú, Alejandro. Uy, ok, ya me callo, Steffi. Perdón. Me siento en clase. Sí, con esa profesora que es imparcial. Dice, es una de drama criminal estadounidense producida por Telemundo. El Señor de los Cielos.
O sea que no, ¿no es aquí? ¿Nos engañaron? No, yo también, sí, ya también estoy tan sorprendida como ustedes. La traición, la traición. Nosotros lo robamos. No se pudo en esta sección. Estoy bien, creo que vamos. Pues, es de mi, pues, mi responsabilidad, vaya, decirles que hay muerte súbita. Me lleva. ¿Empatamos? ¿Cuánto sí. vamos? No, pero faltaba la quinta, cero. ¿No? Acabé con que la quinta. O sea, pero empatamos, ese es el tema. Sí. Ah, ¿empatamos? Empatamos, sí. Entonces muerte súbita. ¿Cuántos puntos? Ahí según lleva. Yo, van 1, 2, 3, 4, 5. ¿El equipo 2? Ajá. Cinco los dos equipos, entonces. Sí, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, muerte súbita. Si no falla mi cuenta. Duelo a muerte con cuchillos, ¿verdad? Deja, voy por el mío. Duelo a muerte con cuchillos. Con cuchillos. Ahorita les envío las coordenadas de donde se van a juntar a matarse. Digo, okay. A picarse. Y pues, hay muerte súbita. Súbita, eso. Hay muerte. Eso es lo que importa. Hay sangre, va a correr sangre, van a correr cabezas. Sí. Todos somos felices. ¿Y cómo se dice? Bueno, entonces para ver quién gana, si hay desempate. Tiene que haber desempate. Espero. Ok. Vamos con dato cultural otra vez. Okay. ¿Les parece? Está bien. Okay. Y empezamos con... Perdón, Jen. ¿Qué? Primero. ¿Adilla? Pues sí, vamos con Gis, empezamos con Giselle. ¿Estás lista? Okay. Dale. Pues dime quién escribió Don Quijote de la Mancha y tienes un comodín. Corre tiempo. Espera, es que bajo presión no funciona. Dime las tres, te los juro que me las sé. Si yo no le... Ah, no, esperen, yo no puedo robar. Ah, ¿yo sí puedo robar? ¿Quién lo diría? Ah, mira. Ah, bueno. Estas cosas de la vida. ¿Qué pasó, equipo? No, vamos, Giselle. Tú puedes. Recuerda los estudios de la secundaria, primaria y prepa, creo. No, yo sé que sí, me la sé, pero espera. Sí se puede. Es como un examen general. Te quedan 20 segundos. Perdón. Sí. Vamos, Giselle. Como cuando te preguntan a qué altura debes poner a una embarazada. Disculpa, ¿qué? No me acuerdo. Perdón, pero pues es mi responsabilidad informarles que el tiempo se ha acabado y que podemos proceder, si es que quieren y pueden, a un robo de puntos. Vamos a proceder a robar el punto. Excelente. Tienen un comodín y pues, corre tiempo. Miguel Cervantes Saavedra. ¡Guau! ¡Qué rápido! ¡Qué inteligente! La decisión. Pues, ganaron un punto. Ok. Excelente. He pagado mi deuda ya. Pues el marcador queda como 6-5. Bastante reñido, diría yo. Empate. Reñido. Bueno, casi empate. Ganó el equipo 2. O sea, Jen y Topaz. Felicidades. ¿Qué tienen que decir al respecto? Hicieron trampa. Dios, no voy a volver a ti. Cállate. Alex, ¿tú qué piensas? Yo digo que la juez no fue nada imparcial, solo eso. Sí, no, solo fue malvada y de pronto se fue haciendo más malvada. Y se fue a la yugular y sin avisar, así. Directo. Sin escalas, ¿ya? Así. Dijo, cuchillos y de una vez, directo. Ya no. Perdón, pero les juro que sí estoy siendo imparcial. Nah. Y Alejandro, ya decía que era la mamá, ¿no? Perdón, Gis, pero. Pero fue un buen esfuerzo, fue muy bueno. Sí, fue muy buen esfuerzo. Todos venimos aquí a aprender, menos Alex que viene a perder. Ya, perdón, me calmo.
Ok. Ah, bueno. Ya que dijeron que estoy odiando, voy a empezar a odiar. ¿Hoy? Y más. Sí. Bueno, que ya terminamos, ¿no? Bueno, y así concluimos este Trivia Mictlán. Gracias por acompañarnos. Sí, espero que si quieres otra vez jugar, pues, eres bienvenida. Cambiamos de host, mejor no te preocupes. Juez, sí. Cambiamos de preguntas y a ver entonces quién gana. Que manden entonces temario también. Sí, por favor. Y espero pues que solo con que incluyan cosas médicas estaría súper bien, porque realmente si no, yo también me siento un poco perdida. A veces no me integro tanto como a actividades como deportivas y de cine y cosas así. Entonces ahí es donde yo me siento en jaque y digo, bueno, creo que no. Sí, sí pasa. Comprendo. Sí lo queremos tomar en cuenta. Muchas gracias. Ahí, ¿cómo quieres? O sea, si quieres mencionar tus redes sociales para que te puedan buscar. Claro que sí. Para que Doctor Strange te mande @comebratch. Si quieren. Ok, pues en Instagram estoy como @Giselle_Arroyo. Y en TikTok estoy como Gis Pretty Nurse. Nada más. Excelente, muchas gracias. También recuerden que suscribirse a este canal, por favor. Si quieren activar la campanita que te avisa cuando subimos video. Recuerden que también tenemos Insta, TikTok, Facebook y Twitter. En Twitter somos bebés, pero es muy divertido Twitter. Entonces estamos como Caballeros 5 Soles, 5 con número, y nos vemos a la siguiente. Adiós. Adiós. Bye. Adiós.